Unos 3.600 conductores recibieron la primera capacitación como parte del plan de circulación segura para usuarios de caponeras en Managua. Este plan, orientado, ¿verdad?, por nuestro gobierno, tiene como principal objetivo la seguridad vial para la vida y la integridad física de los conductores y pasajeros. Vamos a estar realizando encuentros semanales durante todo el año con el objetivo de capacitar, ¿verdad?, a más de 80 corredores que tenemos en el municipio de Managua. Contamos con la presencia de casi 3.600 conductores y propietarios de este servicio. Estas capacitaciones son coordinadas, ¿verdad?, con la Policía Nacional, el Intranma y los representantes del gremio de caponera. Semanalmente, conductores y dueños de caponeras serán capacitados en temas como convivencia social. Tenemos dos temas fundamentales a abordar en estas capacitaciones, ¿verdad? Uno es la convivencia social, convivencia civil y relaciones humanas, y el otro es un tema muy importante que también es la seguridad vial para proteger la vida a todos los usuarios que hacen uso de este servicio. Bueno, la medida de seguridad que deben implementarse con este medio de transporte es que tienen que andar en buen estado su freno, en buen estado sus luces, sus pidevías, tienen que andar en buen estado todo lo que es la carrocería del vehículo. Vamos a bajar todo lo que es seguridad que debe de representar este medio de transporte. Vamos a trabajar en conjunto con el Intranma, las alcaldías en todo el país, porque este es un plan no solo en Managua, sino para todo el país donde está acreditado este gremio, a que anden con vehículos seguros, vehículos que representen seguridad para el pasajero y seguridad para el resto de usuarios en la vía pública. Para Noticias 12, Gloria Campos.